Hola, hola, soy Anakin Raider, subo noticias, tops y tutoriales sobre videojuegos. Les recuerdo que subo videos en español de lunes a viernes y contenido en inglés los fines de semana. Hoy les traigo el top de los mejores 10 juegos de sigilo que han salido la fecha para PC, Xbox One, Xbox Series S, X, PS4 y PS5. Ahora sí, sin más preámbulo, comencemos. Y bueno amigos, en el puesto número 10 nos encontramos con Assassin's Creed Syndicate. Es muy buen juego, pero de verdad muy subvalorado por la prensa. Amigos, Syndicate es uno de los mejores Assassin's Creed, de los últimos, hablo de los de última generación, ¿no? Pero ¿qué tiene de bueno todo? Su historia de verdad que es una de las mejores que podemos encontrar en la saga. Acá conoceremos personajes históricos muy importantes como Winston, Churchill, la reina Victoria, Charles Dickens, entre otros. El mapa de Londres de la época victoriana realmente te sumerge en el Londres de la época. Y como en todo buen Assassin's Creed, el sigilo también está presente en esta entrega. Un auténtico juegazo, señores. Y en el puesto número 9 encontramos a Plague Tale Innocence. Este videojuego tiene una historia buenísima desarrollada durante la época de la peste negra y de la Inquisición en la Francia medieval. El juego sigue la historia de Amicia y su hermano menor Hugo. Ambos deben huir de muchos peligros y en ese huir descubrirán muchos secretos. Otro aspecto importante en este juego son el gran número de ratas que aparecen y juegan un papel muy importante dentro de él. Así que si le tienen, señores, fobia a las ratas, este juego no es para ustedes. Y bueno amigos, en el puesto número 8 encontramos a Sniper Elite 5. En esta entrega tendremos que infiltrarnos en las líneas enemigas de la Francia ocupada en la Segunda Guerra Mundial para averiguar y destruir todo lo relacionado con el proyecto secreto llamado Kraken, que busca la invasión de los Estados Unidos. Esta entrega tiene muchas novedades, entre ellas la más importante, el modo invasión, en donde podemos invadir las campañas de otros jugadores. En el número 7 encontramos a Dishonored 2. Este es un juego de acción, aventura y sigilo en primera persona. Esta entrega se ambienta 15 años después de la plaga que asedió el reino en la primera entrega, para que ustedes se me vayan ubicando. En esta ocasión podremos escoger con qué personaje jugar la campaña, si con Emily Caldwin o Corvo Atano. Eso sí, cada personaje tiene un estilo de juego muy distinto. Nuestra misión será recobrar el reino, obviamente, y luchar contra una nueva infección transmitida por insectos. Y bueno, en el puesto número 6 tenemos a un juego de terror, Alien Isolation. Acá tenemos como protagonista a Amanda Ripley, quien se dirige con su equipo a la Estación Espacial Sebastopol, en donde tienen noticias de la nave Nostromo, en donde desapareció su queridísima madre. Al llegar a la estación espacial, Amanda se separa de su equipo para enfrentarse sola a muchos peligros en la estación y en especial mientras investiga lo que sucedió. Debo huir de una terrible criatura alienígena. Y debo decir amigos, y esto sí es en serio, no es broma, que es uno de los juegos de terror que más da miedo, probado. Y también debo decir que el sigilo en este juego juega un rol muy, pero muy importante durante su desarrollo. Señores, llegamos a la mitad del top y comenzamos con el número 5. Acá tenemos a Hitman 1. Este videojuego lanzado en el año 2016 es, en mi humilde opinión, el mejor de la trilogía. De la última trilogía, ¿no? Porque ya antes había otra. Tiene los mejores mapas, sí, señores. El de París, el de Marrakech, el de Hokkaido, el de Singapur, el de este italiano, todos son muy buenos, la verdad. Tienen las mejores historias comparado con los otros, con las otras entregas, ¿no? Obviamente, las situaciones más divertidas. Y esto es un juego de sigilo, de oportunidad, de astucia, divertidísimo como él solo. Y por eso este tremendo juego merece estar en el número 5. Y en el puesto número 4 encontramos a otro juego muy subvalorado por la prensa, como muchos, pero que es un juegazo, en mi humilde opinión, obviamente. Y les hablo de Watch Dogs Legion. En mi opinión, valga la redundancia, el mejor de la saga. Watch Dogs Legion se desarrolla en un mundo abierto en la ciudad de Londres, en un futuro distópico.
en donde una corporación llamada Albion tiene el control total de la ciudad. Y en esta entrega será el antagonista de DedSec. La ciudad gráficamente es espectacular, literal. Puedes manejar cualquier personaje que haya en la ciudad. Yo nunca he jugado un juego como estos, que cualquier personaje tú lo puedas jugar. Con ese personaje tú puedas jugar. Repito, cualquiera. Eso sí, primero hay que reclutarlos, obviamente. La historia es muy buena y tiene unos pasajes de verdad memorables. En este juego puedes pasarte el 95% de su campaña solo con sigilo, sin necesidad de eliminar a alguien. Y llegamos al puesto número 3, en donde encontramos Assassin's Creed Valhalla, un juego con un mundo abierto con mucho por hacer. En este juego, la saga Assassin's Creed alcanza su verdadera madurez. Y hablo de los de la pasada generación, de los Assassin's Creed de la pasada generación, porque en esta no ha salido ninguno. Con unos gráficos impresionantes y una historia que engancha. Esta entrega se convierte en una verdadera delicia jugable para los seguidores y no seguidores de la saga. Y en el puesto número 2 encontramos a Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Y es esta la genial obra del japonés Hideo Kojima y su protagonista Snake. Lo que más impacta es su vasto mundo abierto y el detalle enfermizo, literal, con el que se realizó este juego y lo genial de su mecánica de juego. Eso sí, amigos, preparémonos para las 40 horas promedio que dura completar la campaña. Y en las más de 100 horas, si queremos terminarlo por completo, es una auténtica joya. Y bueno, amigos, llegamos al puesto número 1 para mí, para este humilde canal, señores. Y pues obviamente me hago responsable de esto, pero para mí el mejor juego de sigilo en la actualidad de presente y pasada generación, no hay más, se llama Shadow of the Tomb Raider. Sí, señor, y ese bombón llamado Lara Croft. Amigos, en el puesto número 1 encontramos este juego, ¿por qué? Primero por sus gráficos, de ahí ya el juego llama la atención. Tiene unos gráficos impresionantes. Segundo, podemos ya ver a Lara en su madurez, digámoslo así. Ya es una mujer madura, sabe lo que quiere. Y en esta es donde se cierra la trilogía, donde convergen las otras dos. Entonces, me parece por eso, ese aspecto, mucho mejor. Tercero, porque comienza en México y termina en Perú el juego. Entonces, para mí es muy llamativo como latino. Y aparte, bueno, conozco esos dos países, que el juego termina ya. Empieza en México y termina en Perú. Aparte, amigos, la historia es muy buena, muy enganchadora. Y algo que me encantó del juego, un capítulo, creo que es el tercero, no me acuerdo, una parte donde Lara recuerda cuando era niña allá en Londres. Y hay un capítulo entero donde ella se queda dormida y sueña, creo que ella sueña. Y hay que hacer una misión en la casa ella cuando ella era niña. Eso la verdad me encantó, me mató. Y por eso para mí este es el mejor juego de sigilo a la fecha. Ok, bueno, amigos, espero les haya gustado este video. Dejen like, comenten lo que quieran, activen la campanita y, como siempre, si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse a mi canal. Sean felices. Anakin les dice, los dejo. Chao, chao.